medios puntos. Antes de terminar el último punto, cambiemos a color blanco. Cortamos el negro. En esta vuelta 3 finalizamos con 6 medios puntos. Ahora de la vuelta número 4 a la 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 en color blanco. Antes de terminar la vuelta 6, vamos a introducir poquito relleno solo en la parte de aquí de abajo. Antes de terminar el punto número 6 de la vuelta 6, vamos a cambiar a color amarillo. Listo, ahora de la vuelta número 7 a la 8, vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 en color amarillo. Antes de terminar el punto número 6 de la vuelta 8, vamos a volver a cambiar a color café. Para la vuelta 9 vamos a hacer lo mismo que hicimos con el bracito, solo tomando la parte de enfrente, vamos a hacer 6 aumentos. Así seguimos por toda la vuelta hasta llegar aquí, solo tomando la parte de enfrente y haciendo 6 aumentos. Listo, en esta vuelta finalizamos con 12 medios puntos y para la vuelta 10 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12. Y listo, así nos va quedando nuestra piernita y al finalizar la vuelta cerramos con punto deslizado y dejamos hebra un poquito larga para coser. Y así nos queda la piernita y vamos a hacer 2. Para hacerle los detalles de su calcetita, yo estoy utilizando estos 3 colores, azul rey, rojo y negro. Estos hilos son de la marca Abuelita y los que ya los conocen saben que traen 4 hebritas y yo les voy a sacar uno. Ahora con una aguja de coser vamos a introducir y vamos a hacerle una rayita así. Y así vamos a hacer, aquí sigue el color azul y aquí el color rojo.
Y listo, así nos queda nuestra piernita y esto lo vamos a hacer con las dos. Ya que tengamos listas todas nuestras piezas, vamos a comenzar a unirlas. Marcamos el punto número 1 y en ese mismo lugar vamos a hacer otro medio punto. Antes de terminar el punto, cambiamos a color blanco. Antes de terminar, cambiamos a color amarillo. Cortamos el blanco, haciendo medios puntos hasta llegar aquí a la esquina y hacemos un aumento. Nos va quedando de esta manera y hacemos el último punto en la esquina. Ahora unimos la parte de arriba de la misma manera que hicimos de este lado. En el mismo lugar de la esquina vamos a volver a introducir . Seguimos con el mismo procedimiento hasta llegar aquí a la esquina, luego seguimos con la otra parte que va de este lado, de la misma forma que hicimos este. Antes de terminar el punto en color amarillo, cambiamos a color blanco.
Antes de cerrar, cambiamos a color café. Hacemos lo mismo en la parte de abajo. Listo, al llegar al marcador realizamos un punto deslizado. Subimos una cadena y cortamos. Y así nos tiene que ir quedando. Ahora vamos a pegar los bracitos en dos filas de esta manera, pero antes voy a introducir un poquito de relleno solo en la parte de arriba, aquí. Y lo voy a pegar. En esta dirección. Ahora vamos a colocar los ojos. Listo, ahora vamos a coser la nariz una vuelta abajito de los ojos.